Saludos a todos y bienvenidos a una edición más en vivo de esas pocas que hacemos, pero sabrosas. pero por esta semanita vamos a estar. Vamos a estar haciendo varios en vivo, reciban un saludo, un abrazo sobre todas las cosas, pero como siempre les digo. Masacren ese botón de suscribirse y dele a esa campaña para que esté claro. Para que de esa manera obviamente estés alertado cada vez que comenzamos un nuevo podcast, un nuevo episodio o un nuevo live stream, como este de esta noche, con nosotros, hoy Miguel Ángel Váez. Aplausos. Saludos a todos los que están conectándose en vivo desde el chat. Un saludo a nuestro hermano Robert Roque. Por ahí está Abraham Abraham. Un saludo de igual manera a George. Alayo está por ahí, en fin, a todos los que se van conectando. Por ahí está el, el chat para enviarles sus saludos, obviamente. Recordándoles como de costumbre, denle ese me gusta, por favor. Vamos a mover el algoritmo y a mover el canal. Miguel, nuestra meta en enero, antes de comenzar con las discusiones de hoy, hoy tenemos un, un programa live bastante sabroso y esto es lo que vamos a tratar de hacer todas las noches. Vamos a engranar varios temas y los vamos a desarrollar. En este espacio donde ustedes van a tener una participación bastante sustancial e importante. Y es que eh, se me fue el hilo. Pero dentro de lo que. <laughs> sí, se me fue, se me fue. Pero dentro de lo que le quería decir era que ya estamos obviamente trabajando lo que son las premiaciones para este año. Eh, es. la, el año pasado las hicimos básicamente año viejo, el día 30 de diciembre. Lo hicimos el año pasado, lo que son los de Refactor Factor Award 2022 y este año vamos a tener de Refactor Factor 2023. Ya yo por lo menos estoy, estoy reagrupando un grupo y sobre todo los que no están en el chat de nosotros, que está en la descripción de cada uno de nuestros videos, el chat de WhatsApp, van a tener adelantado al público una boleta que Miguel acaba de realizar. Básicamente es una página donde usted somete sus nominaciones a las categorías que tenemos. Eso solamente va para la gente del chat. Ya para la gente regular, la gente que pues obviamente eh, por lo regular, eh, pues nos sigue y demás, eh, todos los suscriptores del canal, pues ya ustedes entran directo a una página donde se vota. Y luego de sus votaciones que tienen un peso bastante importante, pasamos entonces a lo que es el comité de selección y ahí entonces juntamos todo, hacemos un sondeo y decidimos quiénes son entonces los merecedores de, de, de ese galardón, que obviamente es algo simbólico, es algo más emocional, es algo dentro de la cultura de nuestro rap latino. Vamos a saludar por ahí a uno que es el enchinchador de boricua de Puerto Rico. Eh, zona rapera, <laughs> mentira, zona boricua, zona boricua, el, el rapeluchero de la casa que siempre está inventando y, y, y haciendo reír a uno dentro del chat de WhatsApp. Así que quedan todos saludados. Lo otro que queríamos decirle, que quería decirle, es pues, obviamente, ya me volvió el hilo, Miguel, y es que estamos cerquita, ya estamos a la ley de 600 y pico, diría yo de suscriptores para llegar a la meta en enero del año pasado, justo de hecho, la resolución dentro de lo que fueron los, los RAF Factor Awards es llegar, teníamos como, diría yo, cerca de 50 mil suscriptores que ya habíamos llegado a los 50 y nuestra meta para el año era llegar a los 60. Ya estamos ahí, nos falta un mes y solamente estamos a 600 y pico de suscripciones para llegar a las 60 mil suscripciones. Así que... Gracias a todos ustedes. Nuestra meta se ha cumplido. Este es un canal que corre bien lento. Yo, obviamente, no tengo problema con eso. Hay mucha gente que dice este canal debiera de tener muchísimas más suscripciones, muchísima gente. Claro que sí, pero obviamente los temas que nosotros tocamos son temas muchas veces no tan agradables para algunos y de igual manera tampoco no son de un impacto, una relevancia en cuanto a lo que es el chisme el morbo, eh, montarse en la ola de que si hablar de Tecachi que si hablar de esto, que si hablar de lo... Nosotros estamos básicamente en el ruedo, en un, diría, un 90% dentro de lo que es el rap rap. Y eso obviamente lo brindamos al público amante del rap. Y dentro de eso, cabe destacar que hace, diría yo, apenas, no sé, yo creo que escasas horas a buscarlo por aquí rapidito. Red Bull Batalla hace como dos horas. La página de Red Bull Oficial en, en Instagram. Acaban de hacer la verdadera peluchada. Acaban de hacer la verdadera, la verdadera, pero la real, real, real peluchada de verdad. Señoras y señores. Uf, no conformes, no conformes con, con con el bestialismo que hizo en en aquella batalla famosa de Chuti y demás residente. El juez de la final internacional en Colombia va a ser nada más y nada menos que Arcángel Ra, la maravilla. <laughs> Señores. Qué peluchada. O sea, la figura de la música urbana, 10 años a la salida de su icónico disco Sentimiento, Elegancia y Maldad, Arcángel nos acompañará por primera vez en una final internacional de Red Bull Batalla, eh, en el rol de jurado. No es un espectáculo. Y no. No. El, el rey del, del freestyle. Yo espero, yo espero que, que honestamente alguien le esté dando algunas clases. Y lo digo sinceramente, no que Arcángel no sepa de rap. Pero a nivel de medir batallas y cómo están las batallas hoy en día, y esto crea un planteamiento de que si honestamente las batallas, Miguel, entiendes tú que, número uno, han caído en un declive. Eso es, eso es evidente y la prueba de Arcángel ahí. Encima de eso, o sea, podríamos decir que, pues, como decimos nosotros en el rap, esta gente le está vendiendo el alma al diablo. O sea, irse por esa línea, ya prontamente, quizás también pues, tendremos a Luis Fonsi como jurado o Atalía, o no, no sé, van a ser los free cantados, vendrán ahí van a, ahí saben que entonces eh, el que entone lo más bien el que bien, entone el, cuando haga el free y, claro el que, el, el que se tire su pra y, en, y, y se tire su free cantadito pues se tiene puntos extra así que muchachos vamos Vamos a, a, a tener un despliegue muy interesante. Y, y no, y ya para que sepan, para el próximo, Maluma Baby. Maluma también. Claro, porque que ya, ya. Y la bichota y todo, ya. <laughs> ya se abrió la puerta. Ya, ya eso es por ahí, por, ir, por, ir, por ir para abajo. Ya, ya saben que los contratos estarán choretos dentro de lo que es la batalla de Red Bull, los cantantes van a pasar a ser de entonces de una batalla de freestyle a un American Gas Talent o American Idol, una vaina así extraña donde pues obviamente usted con la música popular podrá hacer lo que lo más no, interesante. Y no. la otra es que van, van a tener que cantar, rapia arriba de los reggaetones. Eso, eso no. No porque que... tengamos nada en contra del reggaetón. Pero. Eso no es hip-hop, porque se supone que el freestyle viene del hip-hop. Pero estas son las cosas que suceden cuando honestamente los intereses como Red Bull persiguen y persisten en tener una incidencia mayor y una popularidad mayor alejándose honestamente de lo que sí es el rap y es el hip-hop. Y aquí es donde yo noto a todos los tibios. Aquí es donde hay gente que te dice no, porque el rap es esto, el rap es lo otro, el rapero, yo soy el, el nosotros somos los que debemos de cargar esa bandera. Pero aquí hay tantos tibios. Dentro de esta industria hay gente que ya se ha probado a nivel independiente. Que yo estoy seguro que sea Arcángel, sin que me quede nada por dentro, le pide un featuring. Hasta los supuestos top, 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 top de hoy en día, dentro del rap latino. Los tipos se lo dan. Ya usted ve contenidos donde dice, no, no debemos de medir, el arte es libre, el arte es esto, el arte es lo otro, el arte no puede ser bloqueado. Y esa no es la intención del hip hop y del rap. La intención del hip hop y del rap no es cohibirle el arte a nadie. No, imposible. Pero si usted hace baladas, no se ven incorporar esa mierda al rap. Coño. Son completamente por, 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 por eso a Capela le tuvo que decir al amigo: Es, tú no eres rapero. O sea, y aquí honestamente vemos que, miren, por aquí, entre los comentarios, en serio, a ese nivel han perdido prestigio las batallas de gallo de Red Bull. Hay gente que dice: Cuando invitarán a un Randy Acosta. Por aquí, Pero mira, eh, está quizá buena esa, ¿verdad? Se acabaron los raperos se acabaron, ya no hay más raperos en el mundo ya no había más que nadie, dijeron de que ay mi madre, ya no hay más raperos que invitar vamos a invitar, vamos a invitar a Arcángel mira, mira, mira cómo ellos traen dentro del post a la figura de Arcángel este 2 de diciembre será la final internacional de Red Bull Batalla 2023 en el Movistar Arena en Bogotá, Colombia figura de la música urbana a 10 años de salida de su icónico disco Sentimiento, Elegancia y Maldad del cual está lanzando eh, ay, mi madre. el segundo disco de eso Arcángel nos acompañará por primera vez en la final internacional de Red Bull Batalla en el rol ah, de ah, pero es un es un vaina un comunicado de marketing de la diquera de Arcángel total ya pero y qué fue o fueron o fueron que cogieron un comunicado de la diquera de Arcángel y fueron tan vagos que no pudieron mira diablo ya, ya ya está chat GPT por favor escríbeme diablo ya, ya ya los niveles de, de no no es que no hay excusa o sea, eh, ya están entrando en el terreno de la mediocridad. O sea, yo digo, el comunicado, o sea, eso está redactado como si fuera un escrito de que lo escribió el, un analista de marketing, una persona del, del equipo de marketing de la diquera de Alcántara. Real. Real, muy interesante esto. O sea, no deja de, de, de ser eh, noticia, pero sencillamente, miren, aquí, aquí son los. Aquí es donde yo veo los tibios. Estos son los tibios. Miren el defensor del rap en Argentina. Representar hip hop plusito. Rap, diablo. Pero qué, rap, vel, qué, vel, qué vergüenza. Si lo... Diablo. Estos son los tipos que por cuatro pesos le venden el alma al diablo y dicen que son raperos. Pero lo hizo de gratis ahí. Ahí, ahí se mercade, ahí se me alca, sí, ¿no? si, le, si, le, si le abren una, un, una maleta con cuatro pesos, se encuera. Real. Normal se, lo, se ponen cuatro y de todo. Este okay. no es el tipo que más habla del gangsta rap, de esto. Digo, sí. sí, muy buen contenido que crea. El tipo crea un buen contenido. Rebuena. Y a ti te a ¿Sí? ti te puede gustar el reggaetón. No es, el tema no es que a ti no Uy. te guste esa música, pero monstruo. No quiera venir en un asunto que se, se supone o se vende, ¿verdad? Que tiene que ver con hip hop, a tú meterme en la mierda de música urbana, porque eso es lo que tú estás haciendo, embarrándolo en la mierda de música urbana. O sea, diluyendo, porque la palabra es diluir la cultura. Ese es el asunto, diluirla, diluyendo la cultura. ¿Cómo es que y eso es realmente este, lo que criticamos. Este nuevo término, yo lo voy a empezar a, a utilizar también este, la, la gentrificación, Miguel, eso es así como se le dice. Coño, este, pero eso este, está muy moderno. Este es esto es como un tipo, esto como un tipo de gentrify, <laughs> tú sabes, de, de gentrificación dentro de lo que es el rap. O sea, Ay, es, es, un, es, es, un, que, es un proceso que, es un proceso que hay que ser es un proceso que se ha acelerado. Señoros. Le han dado maduro últimamente al rap, pero porque también el rap en los últimos años ha estado caminando. O sea, ese Tony esa es la no situación. Le... Todos estos tipos se están metiendo al bote del rap y la porque gente está dando porque el rap les está dando en la cara y está obviamente sacando a flote el 2023 dentro de lo que podría ser como música urbana. Ellos quieren meterlo a, a toda costa dentro de música urbana. Pero no solo es Plusito. Por ahí yo veo, los veo a toditos. No, hay que imagínate Ve A todos, a todos. No excluye no. a ninguno. Pr pr pronto estará Plusito haciendo sesiones como Visa Pop, que por lo menos hizo el favor de cambiarse el nombre. <laughs> por ahí se encueró, ahí en la Marash, ahí en cuero. Sonrojado estaba él ahí en, ese, ahí en ese mensaje. Los puros vamos a ser bien pocos y la gente podrá decir y podrá hablar, yo tengo mi camino ya hecho. Cuando había de verdad que estirar el cuero y que las manos te temblaran, a mí en ningún momento me temblaron. Desde el 1988 que yo estoy directamente dentro de la música, las emisoras de radio y los medios de comunicación, obviamente sí trabajé para artistas, no necesariamente, por decirlo de alguna manera, de alguna manera sin excusa alguna, dentro de la música popular, de la música incidental, como labore, como trabajo directo mi pasión por encima, incluso muchos de los artistas con los que yo he elaborado decían que tú oye, lo que es eso que tú estás escuchando, que yo estoy escuchando rap, yo escucho mi rap en inglés, yo escucho mi rap en español, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo mío, lo tuyo es otra cosa. Desde esos comienzos, desde esos principios, no me vendo ni me vendo hoy, me puede llamar el que sea, hacer lo que sea y me sigo quedando aquí. Yo ya lo mío lo hice. Ahora les toca a ustedes todos esos tibios, todo lo que dicen los muchachones, los jovencitos, los chamaquitos, los que le están faltando el respeto a todo el mundo. Ver cuán tibios. O cuán blancos o cuán negros son. Eso es lo que le corresponde a ustedes. No, la música no tiene fronteras. La música no tiene frontera. Pero esto es una cultura. Por eso yo defiendo mi cultura claro. por encima de todas las cosas. Mi cultura con mis elementos. Eso es lo único que yo pido, es lo único que yo defiendo. Fuera de ahí, vamos al ruedo, vamos al Basile, vamos a la joda. Pero esto está bien interesante. Y como decimos, obviamente pronto vamos a tener a Carol G. No sé, por ahí incluso, claro. por ahí propusieron hasta Faraón Love Shady. No estaría de más, yo creo que sería un buen ejemplar también para ir a medir batallas. Así que, bien interesante, bien interesante que está ah, esa movida. Queda verdad algo que dice, dice Miki: a mí me gusta el hop, soy más rapero que reggaetonero, pero yo pienso que la única diferencia es el ritmo. porque eh, no has vivido la cultura. Lo que pasa, Miki y con Exacto. Todo el ritmo, es que tú no has vivido la cultura. Yeah. O sea, ustedes ustedes no saben honestamente lo que quizás, y no digo tú en ese particular, ni quiero hablar de manera despectiva, respeto mucho tu comentario y obviamente tú como usuario, como ser humano y como persona, yo los respeto a ustedes muy bien, pero es que vivir esos momentos donde sencillamente tú no tienes nada y como bien dije, la misma gentrificación que fue lo que se dio eventualmente luego para los finales de los 80, cuando se explota el rap. Y que Areswan dice célebremente, una cosa es ser MC y otra cosa es ser rapper. Verdad, hay un que... video, yo lo voy a buscar para mandárselo aquí en el chat. Lo único problema es que está en inglés, creo que YouTube ya te hace traducción. Pero señores, muy interesante como el, el modelo plantea. Y, y eso es lo que tienen que entender. Una, la, la industria musical ha querido agarrar y separar el aspecto musical, el rap, de la cultura hip hop, porque yo lo que le interesa es explotar el producto musical, literalmente. Lo si que quieren es sacar su dinero. Y eso es lo que ha llevado a conceptos que se inventó la industria como música urbana, que es un concepto que se lo inventó la industria musical, porque ellos necesitaban englobar y catalogar artistas, donde yo podía meterlo en ciertos ritmos, que sí en la interpretación guardan bastantes similitudes. Pero si vamos a hablar de reggaetón, yo te puedo hablar a ti de danzar, porque si vamos a la raíz musical de eso. Es eso. Sencillo. El reggaetón, el dembow. La danzal. Misma, la misma plena de Panamá, eso es Danzal. Eso es Danzal. Lo que pasa es que están regionalizados. O sea, es, es buscar la base rítmica, original y obviamente llevarla y emplearla a otro lado, porque entonces si eso es rapero, pues es lo que yo digo, que entonces un Bounty Killer, un Chava Ranks, eh, un Cutie Ranks, son raperos. Lo interesante es que tú vas allá a Jamaica, y le pregunta a ellos si ¿sí yo soy un rapero tiene no, yo no soy rapero porque yo ellos soy, tienen muy claro yo soy un reggae artist ya yeah. yo lo que hago es reggae hago danza yeah. tú vas donde un CISLA le pregunta a ver qué él te va a decir ellos sí, sí. tienen esa distinción muy clara y no diga que yo, una... y, y no digas que vienes de parte de, de DJ Cali <laughs> <laughs> te parte la cabeza y mismo el tipo a Lo que no se ve en la referencia, busquen una situación que pasó de Khaled con Sisla y Sisla demostrando por qué esos tipos son fieles a su cultura y ellos respetan también la del otro, pero ellos con su cultura no comen cuento. Es muy interesante todo esto, como dije, que está pasando y es, es, es algo que, que amerita quizás la discusión. Yo creo honestamente que los mejores años y lo digo honestamente, del, del freestyle, sobre todo, diría hace como, como dos, tres años para atrás, mediados quizás ya para después del 2000, entre el 2010, 2012, hasta el 2018, 2020, es que verdaderamente el, el freestyle no solo tomó forma, sino que ya tenía forma, pero se catapultó. Fue algo mucho más. En este momento creo que es el mejor momento para las batallas escritas en cuanto a desarrollo y sobre todo credibilidad artística. No que en el freestyle no la haya, pero ya el freestyle sinceramente, hay que, hay que ser honestos, se ha prostituido. Red Bull ha prostituido lo que es las batallas de freestyle. Esto es sencillamente... Quizás eh, ya una competencia de popularidad, ya competencias de gente que, aunque con mucho talento, porque no se le puede quitar el talento a estos muchachos, y que han sido muchachos que vienen de abajo, en su inmensa mayoría, eh, con un talento, pero se ha vuelto monótono ya, incluso. Es como que un amiguismo, ya no hay esa hambre, ya no hay esa sed de batalla, de yo sí. ser el mejor, de definirme como el mejor. Todo eso. Entre es lo, mismo. Y eso mismo entre la, lo vemos. Entre los mismos participantes, eso les decía, hasta ellos mismos, entre participantes se acusan de memorizar muchísimas barras, de memorizar muchísimas temáticas, que realmente no, no están fluyendo de manera improvisada. Y es un tema. Y también gente que han hecho denuncias contra la misma plataforma en sí, ¿verdad? contra la misma organización que, o sea, quienes organizan el evento y cómo se organiza. Bueno, en, la, en la, la batalla que fue el 24, de la Liga Palusa del 24, se me olvidó cuál fue este muchacho que estaba participando, que parte de su participación fue quejarse de la Red Bull, literalmente. Oye, vamos a darle like, ya somos, por lo menos, habemos bastante en línea, ya hay casi 40 personas por ahí. Eh, vamos a, a compartir el enlace y vamos a darle like, recuerda dejar tu me gusta. Eh, acuérdate, aquí no hay llamada millonaria. Pero, pero sí, obviamente te vamos a estar dando bastante información en este espacio en vivo que estamos creando, por lo menos mientras yo esté de vacaciones. Así que eventualmente, de acuerdo al éxito que tengamos, pues obviamente lo vamos a mover quizás para los fines de semana, tener una noche donde estemos dos, tres horas, pues, debatiendo, hablando de temas y de situaciones que hayan ocurrido en la semana.